Buenas, hoy os traigo un haul de AliExpress pequeñito. Me han ido llegando cositas, básicamente con cuentagotas de AliExpress, y he esperado un poquito para juntar algunas para enseñároslas. Así que vamos a empezar. Lo primero que os enseño son estas dos brochitas, imitación a la Mitsubake de NARS, que son súper suaves, van genial para colorete, para polvos, para lo que sea, de verdad, que os las recomiendo. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información. Y son geniales, a mí me encantan, me gustan muchísimo. Mirad, súper suaves. A mí, yo ya tenía otra y no se le ha caído ningún pelo. Además vienen con este hilito por aquí para poder colgarlas si queremos, para que se sequen. Así que genial, un 10 a estas brochas. Otra brochita que cogí fue esta de aquí, que es imitación a la Setting Brush de Real Techniques. Esta la verdad es que me ha decepcionado un poquito. Yo tengo otra o dos más de imitación a la de Setting Brush y tengo también la original. La original me encanta, no tiene nada que ver con esta, de verdad. Con las otras que tengo un poquito más, pero con esta no. Mira, ya de buenas a primeras, ¡pum! ¿Vale? Así que nada, tendré que pegarlo, no pasará nada, pero bueno. Y no sé si veis que está como torcida la brocha, el pelito de la brocha está pinzado por aquí y está como torcido. Entonces no. Y además el pelo es demasiado plasticoso, demasiado chinorris. No quita que sea suave, ¿vale? Pero es como demasiado... No es flexible, no es sueltito, es un mazacote de pelos que han puesto y encima torcidos. Así que esa me costó muy baratita, pero esta no os la recomiendo. La original de Setting Brush está por 6 euros o algo así y vale muchísimo la pena, de verdad. Seguimos con pinceles y os enseño esto. Tenía dos más, pero los he tirado. Y este va a ir por el camino también. ¿Qué pasa con este pincel? Pues que lo cogí porque era de los más baratitos. Es un pincel para labios con tapita. ¿Qué decir del pincel este? No es mi estilo para nada, las perlitas estas, tiene letras chinillas y tal, nada. Además... No sé si lo oís, pero es que hace un ruido que me da una dentera y al cerrarlo igual. Ay. Y tampoco es que sea el mejor pincel del mundo, o sea, es una castaña de pincel. Yo, tal como lo veis, va a ir a la papelera, porque de verdad que no vale la pena. Yo, no obstante, os dejaré el link por abajo por si queréis echarle un vistazo, pero que sepáis que es una castaña. Ya no hay más brochitas y ahora os voy a enseñar un par de complementos. Me cogí estos pendientes de aquí. Creo que son imitación a... no sé muy bien a cuáles, a Bulgari o a... no lo sé, de verdad, no lo sé. Habían unos muy parecidos de Bulgari. Yo me cogí estos porque me gusta que sean pequeñitos, que sean pegaditos y me parecieron muy monos estos. Y tenía unos muy parecidos hace tiempo, los perdí, me encantaban y cuando los vi dije, venga va, se supone que son de acero inoxidable, así que de momento me están durando. Y el siguiente complemento es un collar, este de aquí. Es un collar muy bonito, a mí me pareció al principio un poco cutre, un poco choni, ¿vale? Pero luego, una vez puesto, si lo complementas bien con la ropa y con un look de maquillaje bonito, queda genial, queda muy bien. Lo llevé para la fiesta de NYX y la verdad es que me aguantó toda la noche bien, no me dio alergia de momento. Y no se me rompió, así que bien, quedaría una cosita así. Y es muy mono. Os enseño también una cosa que no sé si os la enseñé en el anterior haul de AliExpress, pero bueno, por si acaso, más vale prevenir. Y es esto de aquí, que esto es como la latita de esta intercambiadora de sombras, la latita de Burlesque o de AliExpress, para limpiar pinceles en seco. Pero esto te lo pones en el brazo, ¿vale? Y entonces tú estás maquillando, coges sombra y cuando quieres cambiar, pues haces así. Y puedes seguir o por aquí, ¿vale? Y también tiene para guardar pinceles aquí, en plan maquilladora Terminator. Me parece un invento muy bueno, muy cómodo y muy útil. Y por último os enseño este portaminas de aquí. Lo cogí junto con otras cositas así de papelería, pero todavía no me han llegado y como tardan tantísimo, yo quiero utilizarlo, os lo enseño ya, porque si no, seguro que luego no me acuerdo. Es este portaminas tan bonito de aquí. Sí que es verdad que la calidad pues no es muy tal, pero bueno, esto que veis es papel y luego tiene una perlita aquí en la punta que la echas para abajo y sale la mina. Me parece muy bonito para tener en el escritorio, lógicamente lo voy a utilizar, no me lo he comprado solo de decoración,
Pero eso, estaban muchísimos diseños, muchos colores y es pues muy mono. Cuando lleguen las demás cosas que tengo previstas que lleguen de AliExpress, las acumularé un poquito y os haré otro video haul. Recordad que estoy en las redes sociales como ThinMixed. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, me despido, un besito y hasta la próxima.